cosas queridas, con tanta trayectoria. Betiana Blum, bienvenida, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Estaba con el tema de la comida afrodisíaca. No sé, una cosa de locos lo que hizo Nico de la Huerta. ¿Comiste vos hay o todavía cosas no? Que funcionan. ¿Sí, no? Sí. ¿Crees en todo eso? Es que es natural. Claro. ¿Cocinás? Sí, pero yo soy vegetariana hace muchos años. Muy bien. Entonces es muy sencillo. Claro. Muy sencillo. Una ensalada, unas lentejas con unas tartas. Arroz integral, claro. Tartas. Hace 2 años que empecé a comer algún filet de pescado. Bien. Porque hasta ese momento no comía nada. Bueno, genial, vamos a charlar porque bueno, cómoda no. De la vida de yo amo a Shirley Valentine, que es la hora de teatro, esta comedia que la rompe, que ahora bueno, volvés por un par de funciones más. Sí. ¿Qué significa para vos yo amo a Shirley Valentine? Mira, es una gran obra, es un clásico, es una obra que hace muchos años que se estrenó y se sigue haciendo en todo el mundo con mucho éxito, porque es una obra que trata un tema universal, que es la búsqueda de la felicidad. ¿En qué ponemos? Tema, ¿no? Claro. Imposible no sentirse identificado, ¿no? Claro, con todo lo que le pasa a este personaje. Y lo genial del autor es que lo pone en un personaje muy sencillo, como es una ama de casa. Ella está tan aislada, tan sola, los hijos ya están grandes, ya se mudaron. Y el marido lo único que quiere es que tenga la comida a la hora en que él regresa, que esté exactamente a la misma hora. Qué bárbaro, la rutina, ¿no? La rutina, exactamente. Entonces ha llegado a un grado tal de soledad y de... ¿Qué habla con la pared? Entonces su gran amiga es la pared. Y esto qué manera de hacer catarsis también, ¿no? Claro, claro. De y qué genial el autor cómo lo grafica. Entonces, como es un personaje sencillo, simple, que no edulcora nada, sino que dice las cosas en una forma sencilla y como las siente, es muy gracioso porque se mete con todo, con el sexo, la pareja, el matrimonio, los hijos. Increíble. La búsqueda, en qué piensa ella que es la felicidad. Muy real. Todo su... Y después, como es una obra en 3 actos con un solo personaje. Bueno, ahí está. Alguna vez te escuché decir esto de que para el actor el teatro es una prueba de fuego. Sí. Y ni hablar cuando encima tenés que estar solo en el escenario. Sí, yo siempre digo que si no creyera en Dios, no salgo. No, porque de verdad, yo creo que en los deportes de alto riesgo, de estrés, creo que está en el tercer lugar más o menos el teatro. Qué fuerte. ¿Y de dónde sacás también la energía, no? Y la energía la tenemos todos. Sí, sí. Es la pasión también, es salir al escenario, hacer lo que te gusta, lo que elegís. Y en definitiva, en conectar con ese público que va a verte. Sí, yo creo que la pasión, que también me gusta un poco la imagen del fuego sagrado, ¿no? De este algo que te lleva a sentir y a tratar de que lo que sentís se comunique y trascienda. Ahora, ¿te sigue ocurriendo esto? Porque recién hablabas del estrés que genera, ¿no? Hacer teatro para los actores. ¿Te sigue pasando esto de quién me mandó antes de salir de escena? Cuando estás por reestrenar una obra o estrenar, decís, ¿pero qué hago acá? ¿Por qué? Si pudiese estar en mi casa, estaría así. Absolutamente. Ese pensamiento en el momento que estás por salir y que tenés toda la obra, todo por delante. Y que además, como el teatro es vivo, puede pasar cualquier pero cualquier cosa. Es esa inseguridad de algún modo que te ocurre también de decir, y si me equivoco, y si tengo un blanco, y si... son esas dudas propias de los nervios, en verdad, ¿no? Exactamente. Por eso es que yo, parece un chiste, pero te lo digo en serio, yo rezo antes de salir, ¿no sabes cómo me encomiendo? Y cómo sé que hay un poder superior que nos sostiene, porque... Salís al vacío. Increíble. Al vacío. Y tenés que pasar por determinadas emociones. Uh-huh. Y bueno, por ahí, qué sé yo, faltan elementos. Alguien se olvidó poner un elemento. Y hay que resolver en el momento, improvisar un poquitito. Ahí tenés todas las herramientas, Betiana, con tanta trayectoria, tantos años que te hemos visto en cine, en televisión, en teatro. Sí, sí. Yo creo que evidentemente lo que uno ha transitado está... pero que de verdad es un desafío vivo, que es lo grandioso que tiene el teatro, porque es de las pocas cosas que quedan vivas, este encuentro de almas ahí en el teatro, ¿no? Uno trabaja con un coprotagonista que es el público, entonces cada función es distinta. Es hermoso. Única. ¿Qué días hace función? Mira,
Estamos trabajando los sábados a las 6 de la tarde. Es un horario, un día como hoy, ¿viste? A las 6 de la tarde vas al teatro, es genial. Genial. Sí, hay que ir a ver a Betiana en esta obra que yo amo a Shirley Valentine, que sinceramente tiene que ver con esto de la búsqueda de la felicidad. ¿Y cómo estás en ese punto? ¿Cómo estoy yo? Sí, en ese punto. Bueno, ¿te ha pasado de tener imágenes? Que para seguir la felicidad, buscarla permanentemente. Uno no se da cuenta, por ahí lo ponen, qué sé yo, quiero conocer las pirámides de Egipto, no sé, qué sé yo, lo que sea, para cada uno. O en un crucero, tomando champán. Y por ahí haces eso, y ahí te das cuenta que no estás fuera. Que el tema de esta totalidad, de esta plenitud, no se consigue afuera. Es verdad, está todo acá, ¿no? Todo claro, adentro. Y ese es el camino, es el viaje. Bueno, ella hace un viaje también, viaja a Grecia, se escapa, pero también se encuentra a sí misma. Hay un viaje interno, ¿no? Lógico. Que es el que todos tenemos pendientes, o bueno, porque es un movimiento, como que lo encontrás y lo perdés. Increíble. Bueno, y ahí también un poco de catarsis de Betiana existe seguramente en la obra. Cuando te subís, hablas un poquito de toda tu vida. En definitiva, hay como una cosa, ¿no? Que se mezcla con el personaje y la actriz. Mirá, uno como actor, como actriz en este caso, uno pone su cuerpo, sus emociones al servicio de este personaje. Porque las emociones tienen que ser auténticas. Claro. Entonces, claro, siempre hay un punto de conexión donde vos podés entrar a lo que el personaje tiene que manifestar. Y la gente se ríe mucho, la verdad que lo que se ríe el público es los hombres, las carcajadas de los hombres, porque es muy, muy, muy graciosa la obra. Y también es honda. Hay un momento que se hace un silencio, que es maravilloso, que es donde se toca el alma, ¿no? Wow. Y termina con una energía. Yo creo que conecta con la vida, con la energía vital la obra. Me alegra mucho hacerla, compartirla, y de alguna manera nunca me termino de despedir, ¿viste? Siempre querés volver. Siempre Shirley sigue su camino. Cuando te gusta, cuando te sentís feliz, cuando te gusta hacer esto, bueno, elegís hacerlo. Claro, y subirte al escenario todas las noches para que todavía no la vio, pero que le hablaron y que bueno... Sí, ahora, hablando de personajes, ¿sí? Si hay uno que ha marcado todo, fue el tuyo en Esperando la carroza, ¿no? Una película de culto. Se estrenó en el año 85, ¿no? No me acuerdo exactamente el año. Sí, creo que fue en 1985. Hace más de 30 años. Mucho, y uno la sigue viendo y le sigue pasando lo mismo. Es increíble. Volvés a reír. Pero, por favor. Qué bárbaro. Sí. Vamos a hacer un cuestionario. Vamos a jugar un poquito con Betiana Blum. Bueno. Acerca de cuánto sabes de Esperando la carroza. Seguro que menos que nada. Tenemos la primera pregunta para hacerte. ¿Cuántos hijos tiene mamá Cora? Mamá Cora, a ver. Ay. Yo tengo las respuestas correctas. ¿Dos? Acá, que Capocha me las dejó. Cuatro hijos. Son cuatro hijos. Antonio, que es Luis Brandoni. Sí. Sergio, Juan Manuel Tenuta. Emilia. No. Lidia Catalán. No, ¿no? No. Mira, yo le creo a Betiana. Yo le creo a Betiana, disculpame. Oh, no, perdón. Catalano sí, pero ser... también y también hijo. Jorge, Julio de Gracia. Está bien. Son cuatro hijos entonces los que tiene mamá Cora: Antonio, Sergio, Emilia y Jorge. Claro, sí, yo me acordaba de Julio, de Gracia y de Brandoni. Y el otro, como era mi amante, me parecía que no podía ser. Pero sí. Dios me perdone, Dios la perdone. Bueno, tenemos una pregunta que respondiste mal, lamentablemente. Pero seguimos, esto puede cambiar. Seguro. ¿Quién le arruinó mamá Cora a Susana? Ah, sí, la mayonesa. Eso, la mayonesa, una mayonesa, la arruinó exactamente. Tenemos otra, a ver, ¿cómo se llama el personaje de la vecina de mamá Cora, interpretado por Cecilia Rosetto? Ah, me mataste. Un día de la semana. Dominga. Dominga. No me acuerdo nada. No, está complicado. Esto vino con dificultad, Capocha. Sí, escuchame Dominga. Una cosa.
Domínguez, sí, el personaje de la vecina de Mamá Cora. Sí. Avanzamos con otra. A ver, ¿de qué nacionalidad era la mujer que confunden con Mamá Cora? Ah, austríaca. En el velorio, ¿te acordás? Austríaca, checa. Parecía, sí, es por ahí, es cerquita, Europa del Este. Húngara. Húngara. Austria. Pero está bien. Viene perdiendo Betina Loma por respecto ahí. De Esperando una Carroza. Estaba segura que iba a perder todo. ¿En qué barrio quedaba la casa donde filmaron Esperando la Carroza? Esto de desacordarte, sí. ¿No? Sí, sí, siempre me acuerdo. Vamos a estar jugando hoy. ¿Volviste al barrio alguna vez? Después de aquella filmación de la Rodaje. Villa. Con B corta, sí. Y un sábado a esta hora. La estamos haciendo pensar mucho. No, pero yo no sé eso, si siempre lo digo. Igual yo te digo, o sea, decir que tengo el machete acá, porque tampoco sabría nada de esto. En Versalles. Ah, nunca lo hubiera dicho. No, Versalles. No, yo tenía otro nombre. Pero bueno. Bueno, no importa. Versalles. Por ahora creo que son las respuestas correctas. Ah, no, no, ese no te lo iba a decir jamás. ¿Cuántas empanadas? Bueno, este es un clásico, este sí, hasta yo lo sé. ¿Cuántas empanadas comía la familia a la que Brandoni le robó una para comerse? Tres empanadas. Tres empanadas, qué cena, qué bárbaro, ¿eh? ¿Por qué el personaje de Grandinetti usaba camiseta de Boca? Porque yo le dije. ¿Por qué vos le dijiste? Él no sabía que... Porque él es de River, creo. Claro, él es de River. Y yo le dije, no, pero la mitad más una, somos de Boca. Eso, me encantó. Se como... metió la futbolera haitiana. Claro, como el... era un carado el tipo. Sí. Claro, como le dijeron que era un bobo, al que tenía que interpretar usó la de Boca. Exacto, esa es la respuesta que da Grandinetti al respecto. También, ¿quién se había pensado para el personaje de Mamá Cora en un primer momento? ¿A quién habían imaginado como Mamá Cora en un primer momento que, bueno, terminó no siendo? Ah, y debe ser una actriz seguramente. Sí. No, pero no... Hay uno que está dando vuelta, pero está por acá, no llega todavía. O sea, ¿viste que uno siente que...? Tiene con delay, no, olvídate, te ayudo, te digo, Nini... Ah, Nini Marshall. Nini Marshall, sí. Mirá vos, de las cosas que nos enteramos. Ah, mira, también. No te iba a decir Nini Marshall, no. ¿Cómo es claro. El nombre del personaje del bebé que queda a cuidado de Mamá Cora? Se quiere retirar en este momento, Betiana Blum. Claro, pero ¿cómo? Gastón, ¿estás loco? ¿Estas preguntas? No, no, lo que... ¿Y eso que la vio cuántas veces? ¿La película en tu vida la habrás visto? Ya, yo la vi el día del estreno. Y el día del reestreno hace algunos años atrás. Sí, sí, claro, no hay gente que la vio. Se la sabe toda de memoria. Sí. ¿Cachito? No. No, 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 el Oscarcito. 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 El Oscarcito. Ahí pobrecito, está, entonces. Se... No has superado el cuestionario, Betiana Blum. Lamento no, comunicártelo. Yo estaba segura. Segura, sí. Creo que respondiste dos. Bien, no, pero igual, nada, la alegría de haberte tenido acá. Las tres empanadas, tal te cual. Decía mal sí, no, ahí sí te tenías que retirar, te invitaba. No, gracias. Y el público también. El televidente ahora dice, sí, yo también sabía solo eso. Nos enteramos también. Esto es cultura no, general. No, no, pero la gente se la sabe de memoria. Muchísima gente, toda la fanáticos, película. ¿Sí? Es una película de culto que ha marcado toda una época. Sí, sí. Muchas gracias por haber venido. Vos, recordemos, Betiana, entonces, ¿dónde podemos ir a ver Yo amo a Jimmy Valentine? Bueno, el Teatro La Comedia, sí. Que queda en Rodríguez Peña, casi Santa Fe, sábados a las 6 de la tarde. Muy bien. Es decir, rato, que hoy al teatro de la comedia, sí. A ver a Betiana, acompañarla entonces en esta bellísima hora que hace. Gracias por gracias haber venido. Vos, ¿la pasaste querida. Bien? Muy bien, es un encanto. Bueno, sí, qué lindo. Sí. Nos quedó pendiente la comida afrodisíaca. No, que me será... lo llevo. ¿Te llevas y tenés a quién cocinarle vos o convidarle esta comida afrodisíaca? No, 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 yo la como sal. Bien, genial, todo para vos. Vamos a ver, algo pescará, algo voy a irradiar. Me encanta, claro. Me encanta, esa es la actitud. Gracias por haber venido, en serio.